muchísimos implementos. Adelante. Por acá tenemos a José Correa, él es director comercial de una importante marca. Manuel Paso viene por aquí también. Y también Claudia Cardona, quienes nos acompañan hoy. Venga, sentémonos un segundito. Bien, pues, por acá. Gracias por acompañarnos, porque además ustedes son de los expertos en aseo. Nos consta porque los vemos en muchos de los edificios de Medellín. Así que, ¿quién mejor que ustedes para podernos enseñar? Gracias por acompañarnos. A ustedes por habernos invitado. Bueno, veo que traen muchos implementos para limpiar. ¿Realmente qué es importante y qué es necesario cuando vamos a hacer aseo general? Lo más importante para hacer un aseo general es primero la desinfección, la desgerminar. Ajá. Desgerminar lo más importante que se debe hacer. ¿Y eso se hace con qué? ¿Con blanqueador? No. No, ¿con qué se hace? Es que eso es importante porque en el mercado hay de todas las formas, olores, colores, productos para la limpieza. Pero muchas veces no sabemos cómo escogerlos. Solamente dan olor y no desinfectan. Ejemplo, toquemos el baño. ¿El baño qué nos pasa? En el baño la gente lava, echa agua y le echa producto y listo y ya, ya quedó todo. Pero hay que hacer tres pasos para hacer una limpieza y desinfección a baños. Ay, venga, contá. Eso, comencemos. Primero es desgerminar el baño. ¿Con qué se desgermina? Primero con un producto, jabón líquido neutro. Ajá. Con el jabón líquido neutro se debe de lavar y limpiar primeramente. Luego ya toca la desinfección, ya terminar de matar lo que más se pueda, las bacterias. Hay productos en el mercado que realizan este trabajo, como es el límpido, el blanqueador que llama, que es el hipoclorito, y viene dependiendo la concentración. La concentración, ahí al 13%, que es el que viene normalmente, pero en la casa, por lo regular, es a un 5% que se debe tener en cuenta. Pero después de eso puedo usar olorcito, porque yo detesto el olor a blanqueador, me da, pero de todo. Sí, claro que sí, ya ese es el tercer paso. El tercer paso ya es terminar ya con lo que es la limpieza final. Aplicando el ambientador. Aplicando no es un ambientador o un producto neutro para mantenerlo, pues. Igualmente, si el límpido, discúlpame, igualmente si el límpido se juega bien, ¿cierto? No queda ningún olor. No queda oliendo. Sino que realmente las amas de casa no manejamos, porque yo tengo una ama de casa y antes de entrar en la empresa no manejaba bien como esos conceptos. Claro. Y es importante tener muy en cuenta, son estos tips básicos para las amas de casa, que son siempre conseguir hipoclorito, que es blanqueador o límpido, a un 5%, porque si son medidas más altas ya son tóxicas para el organismo, ¿cierto? Fuera de eso, es importante que no se debe mezclar con otro tipo de jabones. Ajá. O sea, que esas mezclas que hacen en la ponchera. Sí, la normal, exacto, normalmente. Yo cogí una coquita y me lo mezclaba con otro que viene en polvitos. No, se puede hacer. Eso no se puede. Eso es un consejo muy práctico para el día a día en las casas, porque uno normalmente que busca mantener principalmente el baño y la cocina. ¿Y por qué impecable no se puede hacer? Porque primero, lo que pasa es que todos los productos son productos químicos y hay unos que reaccionan entre los dos, tienen una reacción y sueltan unas sustancias. Hay gente que se ha intoxicado y han tenido que llevar desmayadas por eso. Eso no se puede combinar, lo que es el blanqueador, el hipoclorito con un detergente. ¿No? Por eso los pasos, ¿cierto? Y otra de las cosas, pues lo último, lo final que hablamos del baño es la esterilización. No, uno habla de esterilizar, no es únicamente en los hospitales, en las casas también. Y en los hoteles. Eso ayuda mucho con agua caliente o hay productos químicos especiales para esterilizar los baños. Pero entonces hablemos, porque ustedes trajeron varios productos. Yo quiero que nos muestren. Parémonos, Olguita, ¿qué te parece? Esto va a ser oficio, niña. Yo vengo a hacer destinos. Listo, venga, destino. Pero miremos bien cuáles son los implementos que necesitamos. Por ejemplo, me acabo de pasar a vivir una casa sola. Sí. ¿Y qué es lo primero que debo comprar para poder tener mi casa completamente limpia? Lo primero son los elementos para realizar el trabajo, que es para el barrido, las traperas. Lo que es la valletilla, eso es otra cosa. ¿Qué es la valletilla? La valletilla o el trapo. Por lo regular, hay varios tipos de trapos. Hay unos que sueltan pelos y ejemplo, son horribles. Este es el que suelta pelos y este no se debe de utilizar para vidrios, para espejos. Porque quedan las pelusas. Es el famoso dulce abrigo. Es el famoso dulce abrigo. De madera, por ejemplo, en fin. Eso. Están estos de microfibra, que son los que actualmente se están utilizando y son los que se deben de tener para la limpieza
de la casa. Este que es microfibra. Yo ya empecé, esto está muy sucio. Uno debe tener distintos trapitos para partes de la casa, ¿sí o no? Sí, que no sí. sea el mismo, el del baño, el de la cocina. Porque estás transfiriendo las bacterias de un lado al otro. Tratar de tener casi es que... Es importante tenerlo en cuenta, los porque a nivel baños, residencial muchas el de la veces cocina. No tienen... Exacto, baños, cocina y ya a nivel de alcobas y la sala. Listo. Muy bien. Hay dos tipos de escobas. Manuel, es que eso que les iba a preguntar, porque sí. por ejemplo, esta está muy dura y a mí me gusta es más blandita. Ya está suave. Perdón. ¿Cuál es buena para barrer y cuál es buena para soquear? Lo que pasa es que las dos escobas tienen un nombre diferente. Ajá. ¿Cierto? Lo que ella dice, acaba de decir que es para soquear, se utiliza una escoba campana dura. Ay, vengan, a mí me van a tener que explicar porque yo limpio mucho, pero no soqueo nada. ¿Qué es eso? No sé qué es estregar. Sí, listo, ya. Te voy a tener que enseñar más términos. Es un término paisa, sí, dale. Sí, al término que ella utiliza de soquear, se refiere a ese movimiento que se hace con la escoba. Claro. Y se presenta la facilidad por el tipo de material. Es ideal para entonces las cocinas que tienen las rajitas y todo para limpiarlas bien y de todo. Esta sí me gusta para barrer, porque esa plantita. Yo no sabía lo que era, pero yo sí he soqueado entonces. Y la otra, que es más blandita. Esta es una escoba campana suave. Ajá. Que esta sí ya es... especial para barrer en las casas. Mira, Manuel, yo quiero que veas algo. Marce, haz el ejercicio, por favor, de barrer. Venga, yo les digo una cosa. No hay que decir marcas, pero a mí hay unas que me dan mucha rabia porque se quedan los pelos, pues, como la mugre dentro de las cerdas. Barra claro. Y calladita se ve más bonito. Siga barriendo. Esa técnica de barrer, ¿qué tal es? No está como boleando toda la basura para todos los lados. No me cases, que me caso con un viejo. No, vale. Estoy en orden. Cada persona debe tener, o sea, un sistema de barrido sí. pues, que adoptan dependiendo las costumbres y cómo la han inculcado. Ajá. Pero el correcto barrido siempre va a ser en una sola dirección. Así es. Espalda recta, derecha. A ver, venga, que es que a ver que usted no está como practicando mucho, mijita. Empezamos mal, tiene que ser así. Espalda recta. Sí. Mamita, es que yo soy muy alta. No, pero tiene que ser así. Claro que es que yo amo la aspiradora, me gusta la aspiradora. No, pero dale, hay que barrer también. Ay, amor, sí. Para que está la tecnología. Pero hay que barrer. Dale, entonces, gusta eso. Hablando de hay que barrer, hay amas de casas que dicen... qué pereza, eso como levante polvo. Yo mejor voy a usar un trapero medio humedito para que así no salga la mugre por todos lados. Pero ahí entonces la mugre queda despegada al piso o no. A ver, ¿qué me dice el experto? Sí, para un correcto la limpiada de una superficie, lo primero que uno debe hacer es quitar toda la polvo. Ajá. Toda, completamente. Sí. Quitar el polvo parejo, todo. Porque si se hace este procedimiento de que primero se trapea el agua y el polvo, cuando se juntan, va creando pantano. Un pantano. Eso es correcto. Y, ven, está bien. Sí. Y el polvo tiene unas partículas. Ajá. Que esas partículas, en especial, donde hay piso cristalizado, sellado, esas partículas van a ir dañando el tratamiento al piso. Pilas ahí. Mira, siempre hay que barrer entonces, que la escoba sea blanda en una sola dirección y agarrar por lineecitas e irla haciendo en orden, ¿sí o no? Muy de ahí, sigamos entonces con el aseo. Pero no, esperen. Empezamos en orden. Lo primero que se hace en una casa cuando yo voy a empezar el aseo es barrer, ¿o debo hacer algo antes? No, primero es que un barrio para quitar el polvo y no generar mucho pantano. Okay. Eso es lo primero. Después, si usted va a llegar a una casa, que va comience de arriba hacia abajo. O sea, primero vidrios, sí. primero tiendo partes camas. Altas, paredes, vidrios. Lo último son las camas, porque al estar haciendo esa limpieza va a ensuciar lo de abajo. Ya, ejemplo, usted ya puso las camas, les puso el tendido bien bonito, pero mientras haciendo todo el aseo, de todas formas el polvo se va a levantar. Ok. Eso pasa. Entonces, primero es un barrio inicial y luego ya empezar de arriba hacia abajo. Ajá. Muy bien. Entonces arranco. ¿Con qué saca usted, por ejemplo, las telarañitas y todo eso que va quedando ahí en las esquinas? Hay veces arriba en el techo. ¿Has visto que se van formando como unos bichitos? Sí. Esos de lluvia. Bueno, no la trajimos. No, ese se llama... Esa la dejamos, pero... Escoba de techo. Eso es escoba de techo, se llama un escobillón. Que es así redondito. Correcto, sí. Que también es de un material suave.
Ajá. Y cada cosa. Es que a mí no me gusta, pero yo lo hago. Sí, toca. Pues en una casa donde, dependiendo la cantidad de personas, debería de, por cada 15 días, hacerse un aseo profundo, un aseo fuerte. ¿Cómo hago para que los vidrios no me queden rayados, no me queden opacos, para que me queden bien brillanticos, bien bonitos? Los vidrios, sí, me parece a mí la dimensión desconocida. Sí. ¡Ey, Ave María! Uno le pasa que el periódico, perdón, que no, que vea, que el de microfibra, no, que vea. No, ay, vea. Este está para, muy chévere. Para los vidrios, no, sí, esto, este lo traemos muy grande porque es para un ventanal, pues, amplísimo. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que es coger el producto químico, que es un limpiavidrios, determinando la proporción que la ficha técnica tenga el producto en agua. Uh-huh. Se remoja esta parte, que es, en este caso es este. Uh-huh. Este es una tapa en un litro de agua. Ajá. Entonces es importante leerlo también, porque cuando llenamos de jabón el vidrio, después sacarlo, es complicado, se lo digo. Por se aplica balde. 3 litros de agua, 3 tapitas de esta, y entonces ya remoja uno la felpa, uh-huh, y el vidrio lo aplica con este producto, y luego en sistema de ese va uno limpiando el vidrio. O sea, ya hay no periódico, así, no nada, así, con eso no ya hay está nada, listo. Con esto queda listo. Ajá. De pronto ya las partejitas de los bordes sí se termina limpiar con el trapo de microfibra. Que no deja. Pero hay mucha gente que primero cogen un trapo o empiezan con el atomizador. Lo aplican directamente. ¿Qué pasa con el atomizador? El atomizador con la presión puede ir dañando el vidrio. Ajá. Por eso, ojalá con eso. O si no tienen este producto, coger un trapo y aplicar el producto y ya luego con otro trapo limpiarlo. Si, si tienen el vidrio rayado, utilicen un poquito de agua con vinagre, es de verdad. El agua con vinagre, que el vinagre sirve para todo, así tú te burles. Ayuda mucho. Quita las rayaduras también de los vidrios. Es que me da mucha risa porque él quita todo, lo soluciona. ¿Con vinagre o con bicarbonato? No, pero dígame que el vinagre no es la maravilla. El vinagre caseramente es... Muy útil. Caseramente. Siga la defensa. Porque es que ya a nivel, pues... No, empresa, ya ahí están los productos químicos, más productos institucionales que estos, pero sí, el vinagre es muy bueno. Entonces, listo, limpiamos los vidrios, ya limpiamos el techo, vamos a seguir. ¿Debo sacudir antes de barrer? De trapear. ¿De trapear? Uh-huh. ¿Debo sacudir antes? Sí, es fundamental, claro. Sí, porque caen cositas, partículas, sí. Y las trapeadoras, eso también es otro misterio. Ya veo tres. Hay tres tipos diferentes de trapeadoras, uh-huh, sí. Manuel les va a ir mostrando la trapera y yo le voy dando la explicación. Uh-huh. Hablemos primero de la trapera de pabilo. La trapera de pabilo es para interior. Esa es la que más me gusta a mí. Esa es para interior. Uh-huh. Y la de tiras, sí, la de que tiras, es la de franela, ajá, esa es para exterior, uh-huh, patios y partes externas. Ajá. Lo que sea que tengan, que sean como colgados, granitos, uh-huh, sin pulir. Son estas dos. Esta es ideal, pero ya quitándole la goma para trapear los pisos que ya estén tratados. ¿Cuáles son los pisos tratados? Ajá. Lo que son los que están cristalizados, los que están sellados, los pisos especiales, son ideales este tipo de trapera de hilo desengomada. ¿Y cómo se le quita la bendita goma? Sí, con agua caliente. Con agüita caliente. ¿Agua muy caliente? ¿La dejo cuánto tiempo? Pues más o menos que 15, media hora puede ser y ya. Media horita, estrego y ya llego yo. Sí, hay mucha gente que llena el balde y en ese mismo balde con el jabón va pasándolo por todas las partes de la casa. No, uh-huh, para eso uno debe tener dos baldes. Error. Correcto, sí. Ese es un error. Uno debe tener dos baldes para... Dos baldes. Sí. Entonces, ¿cómo es el procedimiento con los dos baldes? Yo con este voy haciendo la tarea y cuando lo utilizo, acá voy botando el agua, tirándola ahí el agua y vagando para no ir contaminar. Sí, contaminando todo. Y venga, tengo una última pregunta que es muy importante. Les digo, es una cosa muy importante que no lo utilizan casi, lo que son los colchones del hogar. Sí, eso se llena de ácaros. De ácaros, sí. Pues es aconsejable que se aspire, ahí la aspiradora va, que la tenga cada mes. Cada mes. Cada mes aspirar los colchones. Yo le tengo una pregunta, ¿usted es casado? Y están hacendocito en la casa. Sí, más o menos. Espérese que tengo una comunicación con su señora. ¡No, mentira! Pero si le hubiera visto la cara.
No, 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 claro que sí. Oro. Me da buena referencia. En la casa, tío, no hace nada. No, me da buena referencia. Sí, mira, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Qué buen tema, de verdad. Gracias por estar hoy con nosotros. Nos queda mucho oficio por hacer. Sí, si quieren, bastante. Se quedan, porque es que hay mucho polvito por ahí. No, es que ahorita vamos a volver con ellos, pero antes nos vamos a separar un segundo. Ya regresamos. Gracias a ustedes.